Buenas tardes, amigos televidentes de Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landires y ya iniciamos con toda la información con todas las entrevistas y con todas las notas que se suscitan tanto dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy miércoles les tendremos un gran programa con un entrevistado bastante especial. Estamos hablando del doctor Gaitán Villavicencio y vamos a hablar sobre el Diplomado en Administración de Gobiernos Seccionales que se va a impartir aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil gracias al Sistema de Educación Continua. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Perfecto, doctor. Vamos a iniciar esta entrevista conociéndolo un poco más a usted y quiero que nos cuente quién es el doctor Gaitán Villavicencio. A ver, Gaitán Villavicencio es sociólogo. Uh-huh. Comencé mi carrera universitaria aquí en esta universidad hace muchísimo tiempo, ya por allá por el año 67. Hice aquí hasta quinto semestre de la Facultad de Derecho y después me fui a hacer la carrera de Sociología en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Okay. Allí también tuve la oportunidad de hacer, ¿no?, un posgrado en Desarrollo Económico. He sido durante 40 años profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, pero también he sido en distintos periodos profesor aquí en esta facultad, aquí en esta universidad, ya tanto en arquitectura como en la Facultad de Derecho, y también he trabajado ahí en los programas de educación continua, ¿no? Entonces me he dedicado tanto profesionalmente a la consultoría como a la docencia, uh-huh, en donde he trabajado, ¿no?, particularmente en investigaciones socioeconómicas, ya de diferentes índoles, ¿no?, y donde tengo un conjunto de publicaciones. A su vez también trabajo de hace mucho tiempo como editorialista del diario Expreso de Guayaquil. Tengo una columna que se publica los días domingos. Qué bueno. ¿Ya? Muy bien. Doctor, disculpe que lo interrumpa, quería preguntarle algo bastante puntual. Para usted, ¿qué es la sociología? ¿Cómo podría definirla? Mira, es todo el estudio de las interacciones que se hacen dentro de la sociedad, uh-huh, entre los seres humanos. Entonces, y se van gestando, ¿no?, toda una cantidad de procesos a diferentes niveles, uh-huh, ya que van constituyendo, ¿no?, desde núcleos como la familia, ¿ya?, y con ello toda una cantidad de tipos de familia que hay, que es una cosa controvertida, particularmente en la actualidad, uh-huh, hasta todo lo que significa la construcción ya del Estado, okay, incluyendo la cuestión de superestados, como el caso de la Unión Europea, okay, donde encontramos, ¿no?, cómo se constituye este superestado o supraestado con un total de 27 estados. Uh-huh. Entonces, la sociología apunta, ¿no?, al estudio, ¿no?, de todos los fenómenos sociales, a sus dinámicas, o sea, cómo se gestan, cómo se dinamizan y cómo también se transforman, cómo mutan, cómo cambian. Muy bien, doctor, me quedo con esa parte de la mutación, por así decirlo, de la sociedad y de aquí parte mi pregunta. ¿Cómo usted ha visto la evolución social, por así decirlo, tal vez desde que usted empezó a estudiar esta carrera de sociología hasta la actualidad? ¿Qué ha cambiado en la sociedad o tal vez qué ha mejorado en ella? A ver, yo creo que cambios han habido muchísimos. Uh-huh. O sea, si un poco lo referimos a estos últimos
50 años. Es decir, por ejemplo, ¿no? Se logra esta construcción con que en la actualidad tiene una cantidad de otros problemas, pero es la primera gran experiencia que se hace, ¿no?, de un supraestado, como es la Unión Europea. Y también se han presentado, ¿no?, casos de cómo han cambiado sistemas, ¿ya?, económicos y sociales, como por ejemplo la desaparición, ¿ya?, de los países del socialismo real. Okay. Es decir, en estos últimos 50 años han habido unas grandes transformaciones, unas grandes mutaciones, o también el hecho de que, por ejemplo, en nuestra región, que era una región denominada particularmente por la sociología del desarrollo de posguerra como subdesarrollada, ¿qué pasó? Que en este rato encontramos, por ejemplo, países como Argentina, México, Brasil, por ejemplo, que hacen parte del G20, de los 20 países más avanzados a nivel mundial. O también se han constituido alianzas de tipo político, acuerdos políticos, por ejemplo, como es la Organización de Naciones Unidas. Es decir, han habido tal cantidad de transformaciones, ¿ya? Y con ello también se han ido dando ciertas situaciones que son muy debatidas, ¿no? Si son de retroceso, de regreso, ¿no? Por ejemplo, uno de los elementos más valiosos a destacar es de que desde el año 45 no han habido más guerras mundiales. Correcto. Pero sí se han producido los que se denomina en polemología o en los estudios de la paz, lo que se denominan los conflictos de baja intensidad. Correcto. Inclusive estamos viviendo el problema ya de la invasión ya de la Federación Rusa a Ucrania. Entonces, estamos viviendo una cantidad de situaciones, ¿no?, de fenómenos, de problemas, ¿no?, y muchos de ellos que se van, no es que se van repitiendo, sino que se van manifestando de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, veamos, ¿no?, por ejemplo, lo que son los estudios de la pobreza. ¿Cómo es posible que en los países del norte todo lo que se construyó a lo largo del siglo XX, lo que llamaban ellos el welfare state, o el estado de bienestar, desapareció? Correcto. Y tenemos, por ejemplo, en el caso, solamente en el caso norteamericano, tenemos alrededor de 50 millones de homeless, es decir, de gente sin vivienda, que vive en las calles. Esto es un número bastante elevado, doctor. Sí. Y para un país primermundista como los Estados Unidos. Sí. O, por ejemplo, lo mismo pasa en Inglaterra, pasa en los países del norte. Entonces estamos viendo que, por ejemplo, cierto tipo de problemáticas que nos imputaban a nosotros, en este rato cada vez se generalizan más en los países del norte, ¿no? Por ejemplo, basta ver los trabajos hechos por una cantidad de gente muy brillante, ¿no? Por ejemplo, sobre los problemas de la desigualdad. Correcto. Por ejemplo, el caso de los estudios, ¿no?, de Piketty, del francés Piketty, sobre la desigualdad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es posible que el 1% de la población mundial concentre alrededor del 65% de la riqueza del mundo? Es un valor muy elevado. Así es, y genera problemas muy graves. Entonces, por ejemplo, todo esto fue puesto en una cantidad de cuestionamientos, por ejemplo, en países como Estados Unidos, particularmente durante la administración de Obama. Correcto. ¿Ya? Y, por ejemplo, y por decisiones políticas erradas que se dieron posteriormente con el caso Trump o con el caso Macron, okay, en Francia, por ejemplo, esto generó otro problema que cada vez
se avizora más y que ya nosotros lo hemos vivido en dos momentos, ¿no? Que han sido los paros nacionales. Entonces, un francés, Michel Maffesoli, está escribiendo, ¿no?, sobre que estamos viviendo la era de los levantamientos, ¿no? Perfecto. Entonces, por ejemplo, en el caso francés, con los chalecos amarillos. Perfecto, doctor. ¿Ya? Lo comprendo bastante y de hecho me llega a sorprender un poco que estos países de primer mundo, por así decirlo, estén viviendo tal vez estas aristas de una decadencia social que solo lo vivían tal vez los países del tercer mundo o en vías de desarrollo. Doctor, con esto de aquí, con esta información, valiosísima información que usted nos acaba de dar, vamos a ir a nuestro primer corte del programa, pero ustedes en casa no se despeguen porque ya regresamos con más de Agenda Universitaria. Regresamos con más en Agenda Universitaria y nos encontramos con el doctor Gaitán Villavicencio. Hace unos momentos estuvimos hablando un poco sobre la sociología que se desarrolla a nivel mundial y en este bloque vamos a hablar sobre el Diplomado en Administración de Gobiernos Seccionales. Doctor, cuénteme un poquito de qué va a tratar este diplomado. A ver, yo creo que es importante resaltar, ¿no?, la preocupación que siempre ha tenido la Universidad Católica por dos grandes componentes de la sociedad. La una, las que se llaman los actores sociales, y la otra, la institucionalidad. Entonces, este curso se plantea en esa dimensión, ¿no? O sea, por un lado, ver cómo se logra formar y actualizar en conocimiento sobre este elemento importante que hace parte del Estado, que son los gobiernos locales. Entonces, por ejemplo, aquí en el Ecuador, nosotros tenemos 23
gobiernos provinciales. Galápagos, que tiene una situación especial. Uh-huh. ¿Ya? Y existen 221 municipios. Y aproximadamente, no sé cuántas saldrán hasta el final, ¿eh? Hay como 789 juntas parroquiales rurales. Bastante. Es decir, esto es importante porque esto está dando esta institucionalidad estatal. Está en relación, ¿no?, al problema de los territorios, uh-huh, pero también con las dinámicas sociales. Okay. Entonces, ¿esto qué hace, no? Que hay necesidad de formarlos. Es decir, hasta este rato, la experiencia del país como país, en términos de lo que han sido los logros, es decir, ha sido bastante compleja, en la mayor parte de los casos decepcionante, y en otros casos se ha volatizado. Okay. Por ejemplo, yo planteo, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? Por ejemplo, en el caso nuestro aquí en Guayaquil, después de 30 años de continuidad de una misma administración municipal, de un mismo partido político, con estabilidad, y nosotros vamos a encontrar que hay tres administraciones diferentes. O sea, la una, la de Febres Cordero, los 19 años de Nebot y los de la actual alcaldesa. Entonces, hay que saberlos identificar, porque vemos cómo los impactó, cómo los pulverizó la pandemia de COVID-19. Fíjense, nosotros aquí tuvimos, de acuerdo a las estadísticas que en este momento reales que se estamos manejando, 21.000 muertos. Una suma bastante, bastante alta. Elevadísima. Es una de las más elevadas de ciudades en América Latina, e inclusive en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Están fallando los programas? ¿Está fallando la gestión? La gente, tal vez, el talento humano. O sea, hay múltiples factores. Entonces, ¿es eso lo que se quiere ver, no? A la luz de todos estos hechos que se han dado en estos últimos años, incluyendo el problema que hemos tenido después del 20, donde, como bueno, ustedes todos les consta, ¿no?, las almas mater estaban cerradas. Correcto. Y muchas nada más que por sistemas ya de inalámbricos, internet. Claro, online. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y que se han pasado más de 2 años para que podamos volver a la presencialidad. Entonces, dentro de ello, ¿no?, se está manejando esta propuesta, ¿no?, de tipo híbrido, es decir, presencial, pero también con una parte online, donde se quiere dar un conjunto de elementos. Perfecto. Medulares para la gente que está interesada, ya sea a terciar, ya sea a participar de manera burocrática, ya en la gestión de estas distintas instancias, ¿no?, de los poderes locales. Perfecto. Entonces, por ejemplo, a mí me toca hacer toda la introducción sobre todo esto de cómo ha evolucionado los poderes locales, cómo han evolucionado un tanto a nivel mundial y cómo se ha dado a nivel local, a nivel ecuatoriano. Ok. A nivel ecuatoriano. Doctor, ¿cuándo empezaría este diplomado? ¿Ya tienen una fecha establecida? Ya, esto se comenzaría ahora a mediados del mes de septiembre. Ok. ¿Ya? Más o menos como por el 19-20 de septiembre. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, ya tiene todo un componente de lo que es el problema legal, los problemas legales. Es decir, hay un COIP, que se llama la
COTAC. Okay. Está el COTAC. ¿Y qué pasa con el COTAC? ¿No? Que plantea una serie de problemas. Por ejemplo, mira el debate que ha habido entre la alcaldesa, dice que ella no le toca la seguridad. Claro, y el gobierno nacional, que es la parte opuesta. Bueno, pero en todas partes del planeta, los municipios siempre han estado implicados en problemas de seguridad. Okay. ¿Por qué? Porque es la cuestión de lo que se llama el gobierno de cercanía. Y los problemas delictuales son problemas de cercanía, no son problemas de lejanía. Okay. Entonces, por ejemplo, fíjese, eso un poco que se quiere traer es que la gente demostrarle que hay estas tareas, que son parte del bienestar, que son parte de las funciones. O sea, otra cosa es que el Estado central fije políticas, políticas públicas, pero eso no impide que se puedan generar políticas locales. ¿Ya? Entonces, fíjense, está este segundo componente, que es el área, ¿no?, relacionada al derecho. Un tercer componente que está a la planificación. Es decir, nosotros vemos el caso de Guayaquil, ¿no? Correcto. O sea, Guayaquil ha sido una ciudad que se ha hecho a la improvisada, en la improvisación. Y en general, todas las ciudades ecuatorianas. Okay. Por eso los grandes problemas que tenemos, por eso los grandes problemas que vivimos, ¿me entiendes? Okay. O sea, no ha habido un proceso de continuidad a nivel de la planificación. Y el otro elemento significativo que se está aplicando, ¿no?, es la formulación de proyectos. Uno de los problemas graves, hay mucho dinero en el mundo. Hay mucho, por ejemplo, experiencias como la de la Agenda 2030, ¿ya?, del desarrollo sustentable, que tiene aproximadamente como 10 billones de dólares. Pero a nadie le dan, pues, por la cara bonita la plata. Correcto. Sino que tiene que formular proyectos. Y uno de los grandes déficits nuestros es que alrededor del 75% de los municipios existentes en el país no son viables. Tienen graves problemas de talento humano. Correcto. O sea, ni técnica, ¿ya?, ni administrativamente, ¿me entiendes?, ¿no? Entonces, hay problemas muy graves, ¿no? Y el último es el comunicacional. ¿Ya? Esos son los cinco ejes, ¿no? Perfecto. Es decir, cómo se trabaja comunicacionalmente con la población. Cómo se logran llegar a niveles de no solamente de informar, sino que haya ya el elemento de respuesta. Claro, esa respuesta el que feedback. El feedback, correcto. Que haya con la población. Muy bien, doctor. Me ha quedado clarísimo y le quiero agradecer por traernos toda esta información, porque la verdad es algo muy, muy valioso el tema de poder estudiar a la sociedad y ver cómo ha evolucionado de tal manera. Doctor, yo quiero agradecerle su presencia hoy en Agenda Universitaria por traernos todo este conocimiento una vez más. Y con esto de aquí, chicos, nos vamos a ir a un pequeño corte, pero ya regresamos con más. Regresamos con más de Agenda Universitaria y vamos a continuar con las notas. En la Facultad de Artes y Humanidades se rindió homenaje al ingeniero Alberto Sánchez Varas. Veamos a continuación.
Artes y Humanidades, se rindió homenaje al ingeniero Alberto Sánchez Varas, quien en vida dejó un gran legado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, por ser un reconocido comunicador en nuestro país. Entre sus pasiones estaba la música lírica. En el evento se disfrutó de diferentes artistas que llegaron de distintas ciudades y universidades. Por medio del curso que realiza la UCSG junto a la Facultad de Artes, que lo dirige el maestro de canto lírico, el tenor Carlos Meseri, gran amigo de Alberto Sánchez. Dicho maestro preparó a cada participante para esta noche, en donde interpretaron música de diferentes géneros. Este curso se lo ha realizado desde el 2015 para incentivar a los estudiantes a potencializar sus talentos. Cada vez que vengo y que hago el curso me doy cuenta que los estudiantes tienen voz, tienen un talento, como pienso en todo el país del mundo, pero tiene que también encontrar aquí, es más o menos el único país, puedo decir, de Latinoamérica que no tiene una fuerte tradición de canto lírico. Los cursos de canto que brinda la UCSG ayudan a potenciar el talento de los estudiantes. Gracias a un amigo del coro, él mandó la solicitud para poder unirme y acabé aquí, lo cual es lo mejor que me ha pasado. No solo me ha llevado a entender cómo funciona mi voz, sino también a apreciar aún más la música. Varias autoridades demostraron el gran aprecio y la amistad que le tenían al homenajeado, así como lo menciona la decana de la Facultad de Artes y Humanidades. El ingeniero Alberto Sánchez Varas fue un queridísimo colaborador nuestro. Él trabajó como editor en la Dirección de Publicaciones. Este concierto se hace en homenaje a él porque el maestro Carlo Meseri vino a esta universidad gracias a Alberto por su gestión. Nuestra universidad siempre recordará a aquellas personas que dejaron un legado para futuras generaciones. Reportó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Muchísimas gracias a Hilary Maruri por traernos los pormenores de este gran evento. Y con esto de aquí vamos a despedirnos hoy de Agenda Universitaria. Nos vemos el próximo lunes con más información, con más entrevistas, con más eventos. Así que muchísimas gracias por su asistencia. Esto ha sido por hoy en Agenda Universitaria.